Uno de los opositores asesinados es Ezequiel Matus González, quien era abogado de profesión y miembro activo del Partido Ciudadanos por la Libertad en la comunidad de Guapí, municipio del Rama. Matus fue acribillado en su vivienda por un grupo de armados la tarde del pasado sábado. Por miembros desconocidos que de una manera sorprendente llegaron a la casa y lo asesinaron con cuatro balazos en el tórax. Él murió de forma inmediata y estamos pidiendo el esclarecimiento de este asesinato. Él estaba con juicios de tomas de tierra, de propiedades, inclusive de abigeato, ¿verdad? Y él era un ferviente opositor. Estamos pidiendo a la policía que esclarezca este asesinato. A la lista de opositores asesinados se sumaron este fin de semana el ex contrarrevolucionario Edgar Montenegro y su hijo Yalmar Montenegro. Ambos fueron asesinados en la zona fronteriza de Honduras, conocida como Trojes, departamento del Paraíso. Los dos se habían exiliado debido a la represión gubernamental. Los asesinatos de estos tres opositores no pasaron desapercibidos en la Alianza Cívica. Ustedes bien saben que esto no es de ahorita, esto viene desde antes del 18 de abril. Asesinaron a campesinos, asesinaron a un montón de gente, productores en el campo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa que esto siga. Y te vuelvo a insistir, si no nos sentamos a buscar los nicaragüenses una solución de diálogo serio, a donde todos nos comprometamos, todos los que estemos sentados ahí nos comprometamos a sacar una Nicaragua adelante, mientras tanto no nos sentemos, esto va a continuar, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ver. O sea, esto le está dando el tiempo que Daniel Ortega quiere llegar al 2021. Nosotros sabemos que no es sostenible llegar al 2021 debido a la problemática de asedio que tenemos, a la problemática de la violación de nuestros derechos constitucionales, a la problemática del asedio a los presos excarcelados. De acuerdo al partido opositor Ciudadanos por la Libertad, en el último año han sido asesinados más de 10 de sus militantes por cuestiones políticas en el Cuá, Huihuilí, Río San Juan y Celaya Central. Estamos pidiendo pues también que ahora que venga la comisión de la OEA, en el caso hipotético que acepte el gobierno, que el MECEN y la CID vaya a esos territorios para que de una vez por todas se apacigüe este flagelo de inseguridad ciudadana que estamos sufriendo todos, en especial esa gente que, si bien es cierto, hay persecución en Managua y encarcelan, allá desaparecen y matan. Los cuerpos de Edgar y Yalmar Montenegro fueron repatriados de Honduras a Nicaragua la medianoche del pasado sábado para ser sepultados en la comunidad La Esperanza Quilambé del municipio de Huihuilí, departamento de Jinotega. Cualquiera Chavarría, Voz TV.